Uh -huh. Estos días ha habido, tanto por periodistas, y sé que te gusta, analogías sobre esta situación, hablando del peche italiano, pero mirándonos en espejos podemos elegir otras, por ejemplo, el Sinn Féin Irlanda, que también le intentaron hacer eh, algo similar y recientemente también ha terminado unas elecciones municipales con unos resultados que evidencian otra, otra realidad a raíz de eso. Bai, eta Eh, ni que sean de test, pero es que nos ha pasado aquí también, o sea, aquí hace cuatro años hubo localidades, pues me estoy acordando de Andoain, pero puedo hablar de Pasaya, de Alonso Tegui, eh, Lezo en su día, en los que hubo un pacto entre el PNV y el PSOE en aquel caso. Ahora la gran diferencia en el pacto es que se incluye en la ecuación a Pepe vox esa es la gran diferencia. Ya no es que PNV y PSOE, que han tenido históricamente una alianza, estén en disposición de disputarnos determinadas instituciones, cosa que es legítima, ¿eh? cosa que es legítima. Ahora, en esa ecuación a Pepe vox a un PP que acaba de darle la Consejería de Educación y la Generalitat Valenciana a Vox, esto ya es otra cosa, esto ya es una política anti-H. Bildu, anti, eh, desde mi punto de vista, anti-derechos de los votantes de H. Bildu, que, bueno... Es más cercana a una política de apartheid que a otra cosa, que no tiene cierta consistencia política, etc. ¿no? Y yo he recordado eso que ha pasado. Es que al Sinn Féin le hicieron exactamente lo mismo eh, entre Fianna Fail y Fianna Gale. Y ahora todas las encuestas apuntan a que el Sinn Féin va a ganar holgadamente las elecciones en el, en el sur de Irlanda. ¿no? Y es una, una política de exclusión o de intento de cerco que yo que soy, me gusta la historia del Partido Comunista Italiano, ¿no? que ya trataron de hacer con el Partido Comunista Italiano en su día, porque hay gente que entiende que las democracias liberales tienen determinados límites ¿no? y es que determinada gente no puede acceder al gobierno. Bueno, esto no va a pasar aquí porque para mí la tendencia estructural es una tendencia que va a animar al crecimiento de la izquierda independentista, pero que tratan, digamos, de cortocircuitar haciendo, pues lo que digo, una santa alianza, nada más y nada menos que con el Pepe Pox. ¿no? Y esto me parece que también clarifica bien las posiciones de unos y otros y también pone encima de la mesa el verdadero carácter de los proyectos de determinados sectores políticos. Porque esto en este país solo se puede hacer si tu único proyecto político es mantener el poder. Porque esto no obedece a una lógica. Eh, yo digo, si tú te pones en el punto de vista de un Aberchale del país, ¿con qué lógica le explicas tú a un Aberchale del país que vas a quitar a otro Aberchale, en este caso de izquierdas, de determinadas instituciones con el PP y Vox? Pero ahora me voy al otro lado, me voy al lado del PS. ¿A qué republicano y socialista de verdad le explicas tú que eres capaz de desplazar a quienes somos republicanos, a quienes somos socialistas y también independentistas? con el PP y Vox. Y además en un contexto en el que lo más gracioso va a ser que dentro de apenas tres semanas va a haber una campaña electoral en la que tanto unos como otros nos van a decir que hay que parar al PP Vox. Pero si hay que parar al PP Vox, habrá que empezar por no haberle eh, dado la oportunidad de introducirse en la gobernabilidad de muchas instituciones de este país, lo cual me parece un error estratégico de gran alcance y darle la, la posibilidad de incorporarse en el juego de las elecciones estatales, incorporar eh, eh, digamos, la ecuación vasca en mitad de la campaña electoral, porque la campaña electoral va a ser sencilla y algunos se la están poniendo enormemente sencilla en términos de el PP es quien desaloja a Bildu de determinadas instituciones. Esa va a ser su campaña electoral. Bien. Entonces, creo que considero que es muchos errores a la vez. Fruto probablemente de dos eh, decisiones. Una es hay que mantenerse en el poder sea como sea y fruto de que todavía algunos no han digerido bien lo que ha ocurrido el 28 de